En este módulo, en el módulo 4, vamos a hablar sobre las jurisdicciones nacionales, pero en el contexto internacional. Y lo vamos a ver desde dos perspectivas. En primer lugar, vamos a ver casos que pueden ser revisados, pueden ser vistos, pueden ser juzgados por jurisdicciones nacionales, pero respecto de situaciones que se dan fuera del país, fuera de su territorio, fuera de su jurisdicción. Vamos a ver bajo qué criterios, en qué situaciones, el brazo de la jurisdicción llega fuera del territorio, que es una cuestión excepcional. Por otro lado, vamos a ver más bien situaciones en donde una jurisdicción nacional, un país en concreto, ejecuta o cumple resoluciones que se han definido, que se han dado, que se han sentenciado en otros países. Y finalmente vamos a ver figuras complementarias, asociadas, que tienen que ver con estos temas, que son el asilo, el refugio y la extradición. Gracias.